Estamos de vuelta en Decoración Total y bueno, estamos listos acá para mostrarte esas imágenes prometidas de esas extrañas decoraciones, ¿no? Esas decoraciones las más extremas. Vamos a comenzar con la siguiente fotografía. Para los aficionados de Batman, esto es un delirio. Fíjate que aquí tenemos, y dice Steve, si te gusta el héroe de acción Batman, esta es la habitación perfecta para ti. Se encuentra en el hotel situado en Taiwán, llamado El Edén, y ofrece a sus clientes más aficionados de los cómics una habitación basada en la Baticueva de Batman. Este peculiar universo de cómics incluye incluso una réplica muy trabajada del famoso Batimóvil. Tienes un televisor frente a la cama y otro frente al jacuzzi, sistemas de audio, tratamiento 5 estrellas y hasta la famosa Batiseñal. Allí está la Batiseñal. Para qué buena. Está sobre la cama, queda sobre la cama esa Batiseñal. Demasiado espectacular esa decoración. Bueno, vamos a pasar inmediato al próximo bloque, uh-huh. ¿Verdad? Que son un hotel submarino. Esto es Hotel Submarino. Si alguna vez soñaste con vivir debajo del agua, como dije anteriormente, ya puedes hacerlo. Este es el hotel de 5 estrellas más impresionante que hemos visto. Estamos seguros de que es muy costoso, pero como soñar es gratis, vamos a darnos una vuelta por él gracias a estas estupendas imágenes. El Hotel Poseidón Undersea Resort se encuentra en las islas Fiji, en el Océano Pacífico, en Oceanía. Está situado en una isla privada y está enterrado a 12 metros sobre el nivel del mar. El hotel dispone de 220 suites de 5 estrellas con todo lujo de detalles. Aunque te advertimos que el precio de cada una de ellas es de alrededor 20.000 euros por noche. Te invitamos a que sigas soñando con estas imágenes. Todas las habitaciones cuentan con unas magníficas vistas del océano desde el interior del mismo Océano Pacífico. Gracias a que gran parte de las paredes y del techo de las habitaciones del hotel son transparentes. Cuenta también con todo tipo de instalaciones de lujo, como un spa, cafés, diferentes restaurantes, tiendas, un teatro y una sala para conferencias. Y para los más románticos, cuenta con una capilla subterránea que oficia bodas. ¿Qué tal? Así que si te quieres casar debajo del agua, entonces ya tienes el hotel donde lo puedes hacer con una capilla. Solo tenemos novios del agua ahora. Exactamente. Bajo del mar. Entonces, ahora fíjate. Vamos a pasar a la última decoración extrema que hemos preparado para ti. Y se trata de la casa ideal para Pedro Picapiedra. El legendario presentador de televisión estadounidense Dick Clark ha puesto a la venta su casa de Malibú. El diseño está inspirado en la Casa de los Picapiedra. Basada en la mítica serie de dibujos animados de la década de los 60, esta residencia cuenta con un diseño importado directamente de la época prehistórica. Su diseño imita perfectamente al de las casas cueva de los dibujos, cuidando incluso la estructura rocosa de las paredes. Aunque por suerte, esta tiene los techos más altos y no hay rastro de humedad. Tampoco encontramos la oscuridad típica de una cueva, más bien todo lo contrario. En esta casa, la luz natural hace su aparición gracias a los grandes ventanales que tiene. Y hablando de las ventanas, a través de ellas se pueden apreciar espectaculares vistas de Malibú y un jardín muy apropiado y exitoso. Es increíble cómo se ha cuidado el interior de la casa al detalle y la excelente combinación que se ha logrado entre lujo y prehistoria. Todos los elementos que componen esta decoración están claramente inspirados en la serie de televisión de los Picapiedra y el universo creado por Hanna-Barbera. Las mesas, las sillas, los sofás, el mobiliario de cocina, lámparas, suelos, tabiques, todo está perfectamente estudiado. Si alguno de ustedes era gran aficionado al universo de los Picapiedras, por el módico precio de 3 millones y medio de dólares, la casa puede ser suya. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que por 3 millones de dólares. Entonces, bueno, espero que te haya gustado esta nota. Entonces, allí tienes lo que sería la habitación ideal para Batman, es ideal para la Baticueva.
No sé si los románticos... No, que arranca a ser... No, en una habitación debajo, no creo. No, en una habitación. ¿Y debajo de la profundidad? Yo creo que sí. No, a mí realmente no me llamó mucho la atención. Es bueno, espectacular la vista. Ojalá está muy bonito, sí. Está muy bonito, pero yo no sé. Eso ahí debajo del agua, no sé, me parece que... Bueno, si sube claustrofobia, bueno, por supuesto que no. ¿Tú sí tenés varias? Por supuesto que sí, me relajaría mucho. Bueno, ya tú sabes, fíjate que la habitación está más o menos en 20.000 euros. Bueno, habrá que trabajar mucho para eso. Empieza a ahorrar de una vez. Estas curiosidades las puedes encontrar, bueno, obviamente en internet y también en nuestro Facebook, donde nosotros vamos. Y fíjate, Jesús, la iluminación que tiene la Casa de Picapiedra, ¿no? Sí. Es una iluminación bastante bien administrada, uh-huh, y te le dan los matices adecuados a la decoración. Ahí se cuidaron, pero de manera exhaustiva, en realizar esa construcción, esa arquitectura. Pues. Algo que me gustó, esa combinación, como bien lo dijiste tú, que fue entre el lujo y la edad de piedra. Cosas que pareciera que no van de la mano, pero fíjate que en esta decoración extrema lo podemos encontrar. No, se ve sumamente confortable la casa por dentro, los muebles que están utilizando son los más adecuados y se ven muy cómodos para hacerlo. La cocina, uh-huh, los ventanales que podemos ver ahorita en pantalla. Y manejan siempre la misma paleta de color, sobre todo la arena, el color de arena, correctamente, para dar esa sensación. Fíjate ese dormitorio tan espectacular. Y acogedor, te da una sensación de verdad de tranquilidad y de relajación, es verdad así. Que sí. Entonces, bueno, nada, ya tú sabes que vas a encontrar esta información en nuestro Facebook, Decoración Total. También puedes encontrarnos en Twitter como @decototal. Y puedes llamar a nuestros teléfonos 0412-602-2196 o 0412-607-9706. Claro que sí, para que te ayudemos a montar tu próxima fiesta. Ya tú sabes, no tienes excusa. Nos puedes llamar, nos puedes dar tu idea y nosotros simplemente nos encargamos de todo. ¿Tenemos piñatería? ¿Hacemos piñatería? ¿Nos podemos encargar de toda la organización del evento? Si no se mueva para nada, nosotros trabajamos por usted. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Esperen otro programa lleno de variedad de decoración total, que tenemos muchas, muchas sorpresas para ti. Muchas gracias por su sintonía. Sigan con nosotros en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.